recuperación de espacios co galego desde a normalidade. O que habría que preguntarle ao goberno galego é se el é goberno galego ou é unha especie de sicario dun poder que quere recolonizar este país. Antepoñendo o que debería de ser a unión de toda Galicia en torno a un patrimonio fundamental como é a lingua. La fiesta de las letras gallegas fue también una oportunidad para lanzar recados al gobierno de la Xunta. Desde la oposición, pero también desde la calle, la gran manifestación convocada en defensa del gallego ha pedido que Feijóo dé marcha atrás en su política lingüística bajo el lema «Non queremos estranxeiros na propia patria». La marcha ha reivindicado para el gallego el lugar que se merece. Un día el de hoy dedicado al dramaturgo Roberto Vidal Bolaño, cuya figura recordaremos con la ayuda de su hijo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La lengua es precisamente uno de los puntos más polémicos de la nueva ley educativa que hoy sí ha sido aprobada por el gobierno. La reforma costará 400 millones. El Estado adelantará a Cataluña el dinero que habrá que pagar para costear la enseñanza de aquellos que soliciten aprender en castellano en esa comunidad. Se elimina educación para la ciudadanía y religión o su alternativa contarán para la nota. El Estado aumenta su control sobre los contenidos. Les hablaremos del proyecto que se ha puesto en marcha en un colegio público de Castroverde, en Lugo, que busca implicar a todos los agentes posibles. Aquí las clases no se limitan a profesores y alumnos. Participan también padres, voluntarios, exalumnos y hasta el cura del pueblo. Todos ellos demuestran que otros métodos de enseñanza son posibles. Algo que no sepa uno, seguramente lo sepa el otro. Encima aprendemos de los errores de los demás. Traballan moito máis do que traballaría nunha clase normal. Os nenos interactúan entre eles e bueno, a ti a veces pues, estás aí un pouco para axudar e ao mesmo tempo para recordar. Les contaremos además el caso de Lola, una vecina de Santiago acuciada por un inminente desahucio. Yo cuando lo veía en la tele y cómo agarraban a esa gente y las te echaban de sus casas a grito, dices tú, qué lejano lo ves todo. Leches, ¿qué me está pasando a mí? En esta maleta guarda todos los documentos que forman parte de su particular drama. Facturas que no puede pagar, deudas con dos bancos y una orden de embargo. La cuesta abajo empezó cuando le detectaron un cáncer de mama. La enfermedad le obligó a dejar el trabajo. Su hija de 12 años le da fuerzas para seguir luchando. Hoy nos vamos a meter en las entrañas de un sector en crisis, el naval, pero no para abordar en este caso su situación económica, sino tiempos pasados y, como dice la canción, mejores. Cruzamos las murallas militares para hacer un recorrido por una historia que nació al abrigo de la ría de Ferrol. Nos encontramos fragatas de última generación en un arsenal del siglo XVIII, instalaciones que tienen su origen hace 300 años y que convirtieron a estos astilleros en una referencia mundial. Los aspirantes a socorristas se baten en duelo para conseguir una plaza. En la playa coruñesa de Riazor, estos jóvenes se someten a la prueba de nado. Serán nuestros héroes cuando llegue el verano. Mientras ellos dan brazadas bajo la lluvia, el resto de Galicia también se moja y lo hará durante todo el fin de semana. Praza da Quintana abarrotada, miles de personas salían de nuevo a la calle en defensa del gallego, una manifestación multitudinaria que ha discurrido bajo el lema «Non queremos ser estranxeiros na propia patria», un verso de Rosalía de Castro que se convirtió también en un homenaje a los 150 años de la publicación de Cantares Gallegos. Durante la manifestación de este 17 de mayo se reclamó la defensa de la igualdad de derechos para nuestra lengua y también la protección en los ámbitos jurídico, político y social para el gallego.
una manifestación en la que han estado presentes representantes de los distintos grupos políticos de la oposición. PSOE, AGE y BNG acusan a Feijóo de practicar políticas de agresión a la lengua gallega y le piden que dé un paso atrás en sus políticas lingüísticas y que retome el consenso. Un mensaje que también le han enviado desde la plataforma organizadora Queremos Galego. Enviamos o convite ao presidente da Xunta de que patrimonialice un pouquiño, de que se apropie un pouquiño da lingua galega, de que comece a defendela como é a súa obriga, para que o galego deixe de ser estranxeiro na propia patria. E que podamos entre todos empezar unha etapa de recuperación de espacios po galego desde a normalidade. O que habría que preguntarlle ao goberno galego é se el é goberno galego ou é unha especie de sicario dun poder que quere recolonizar este país. Antepoñendo o que debería de ser a unión de toda Galicia en torno a un patrimonio fundamental como é a lingua, pois en aras dunha ideoloxía absolutamente excluinte que a lingua galega. Una cita cargada de tintes políticos, los grupos de la oposición aprovecharon el día de hoy para responder a la amenaza vertida por Feijóo, la de acudir a los tribunales. Los tres partidos instan al presidente gallego a que lo haga y que aclare así su relación con Marcial Dorado. El señor Feijóo tiene todo derecho del mundo a querelarse contra quien considere. O señor Feijóo que tiene que hacer en el Parlamento es contestar los mecanismos de control, fundamentalmente preguntas de la oposición, y no faltar a verdad. Si él lo considera adiante, vamos, sería un buen camino para aclarar cuál fue a su historia, cuáles fueron a sus relaciones. Que faga o que le parezca bien. No é merecente de ser presidente dun goberno dos galegos e das galegas. Debería dimitir se tuvese dignidade, pero carece de dignidade. El destinatario de esas palabras, de esas declaraciones, Núñez Feijóo, no ha hablado hoy de este asunto. Se unía a la celebración de la Real Academia Galega, que organizó un acto en el Teatro Principal de Santiago para homenajear a Roberto Vidal Bolaño. Delante de la casa natal del autor, en el barrio de Vista Alegre, en Santiago de Compostela, se inauguraba una placa. La polémica Ley BERT, la de la reforma de la educación, ha tardado una semana más de lo previsto en aprobarse, pero finalmente ha salido adelante con muchos elementos polémicos en su contenido. 400 millones de euros costará la reforma de la ley educativa y la mitad de ese dinero está en el aire. El Gobierno confía en que lo financie el Fondo Social Europeo. Lo que sí adelantará el Estado será el dinero para pagar a quienes lo soliciten la enseñanza en castellano en Cataluña. Después se lo descontará del presupuesto que le asigna. Estamos hablando de algo que es muy excepcional. Hasta tanto la Administración Educativa sea capaz de ofrecer una formación en centros sostenidos con fondos públicos en la que el castellano sea también lengua vehicular. La ley que elimina educación para la ciudadanía por adoctrinar a alumnos hace evaluable y computable para la nota religión, aunque también lo será la asignatura alternativa. El Estado aumenta su control sobre los contenidos. En las llamadas asignaturas troncales fijarán un temario común para toda España. También habrá asignaturas que llaman de libre disposición autonómica. Dice el Gobierno que son medidas para mejorar la calidad de la enseñanza que se medirán en las reválidas obligatorias. Una ley que no cuenta con el apoyo de gran parte de la comunidad educativa ni de los agentes sociales. Distintas manifestaciones en contra de la norma siguen salpicando el país. Esta en Valencia. Representantes de varios sindicatos de la enseñanza se han concentrado frente a un instituto para mostrar su más absoluto rechazo a un documento que tienen claro no servirá para arreglar los problemas del sistema. Y este grupo de estudiantes se ha encerrado hoy en el rectorado de la Complutense de Madrid para denunciar que la universidad ha expulsado a varios alumnos que tenían retrasos en el pago de las tasas. En total, 3.500 los que todavía no han podido abonar la matrícula, que recordamos ha subido un 66% en el último año. La universidad dice ahora que los readmitirá. Los padres vuelven a las aulas y lo hacen en el Colegio de Castroverde, en Lugo, dentro de un programa piloto que busca implicar a todos los agentes posibles. Exalumnos, voluntarios y hasta el propio cura del pueblo
pretenden demostrar que son los mejores dinamizadores de la escuela. El de Castro Verde es el primer centro escolar de Galicia en aplicar las actuaciones educativas de éxito, tertulias literarias dialógicas, formación de familiares y profesores y, sobre todo, grupos interactivos. Está movilizando pues, semanalmente a máis de 50 persoas da comunidade, voluntarias, que veñen todas as semanas a axudar na aprendizaxe dos nenos e nenas. Toca clase de inglés en el grupo Tres Madres como Manuela, que regresa a las aulas muchos años después. Sí, é moi gratificante, o sea, ver como os nenos interactúan entre eles bueno, a ti a veces pues, estás aí un pouco para axudar e ao mesmo tempo para recordar. Magnifica a comunicación e a experiencia. Algo que non sepa uno, seguramente lo sepa el outro. Encima aprendemos de los errores de los demás ou de los propios. Traballa moito máis do que traballaría nunha clase normal, vese como colaboran entre eles, como asimilan mellor os conceptos. Asisten a clases de mates, inglés ou física e química. Sobre todo que yo soy de francés de toda a vida e agora en inglés, bueno, pues sí. Sí, sacas. Sí, yo creo que también para nosotros. Y una experiencia nueva, ¿eh? Quieren dar una buena imagen porque ese padre conoce a su padre. A través del juego matemático aprende muchísimos conceptos. No solo hay que tener en cuenta a inteligencia académica, sino que a inteligencia cultural, a inteligencia comunicativa. Apuestan por la formación del profesorado. Muchas veces la formación no llega tan directamente a las aulas, ¿no? Entonces, en este caso, foi inmediato, non? O profesorado estaba moi motivado, involucráronse moito. E por el maior número de aportaciones posible, como ocurre en las tertulias literarias. Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, algo que tiene mucho que ver también con la educación, porque según un estudio de la Unión Europea, un 80% de los alumnos homosexuales se sienten intimidados en sus centros de estudio. Un 66% confiesa que ocultan en el colegio su orientación sexual por miedo. Precisamente hoy nuestro país vecino, Portugal, ha aprobado la ley que permite la adopción entre parejas homosexuales. Cada día conocemos nuevos casos de familias que están al borde del desahucio, un drama que se repite más cerca de lo que creemos. Lola es una vecina de Santiago de Compostela, tiene a su cargo una hija de 12 años y precisamente por ella dice, saca fuerzas cada día para luchar por su casa. En esta maleta guarda todos los documentos que conforman su drama, facturas que no puede pagar, deudas con dos bancos y una orden de embargo que la dejará junto a su familia en la calle. Casada con una hija de 12 años, Lola se teme lo peor. Yo cuando lo veía en la tele y cómo agarraban a esa gente y las te echaban de sus casas a grito, dices tú, qué lejano lo ves todo. Leches, ¿qué me está pasando a mí? Sus problemas económicos obedecieron a sus problemas de salud. A un cáncer de mama se sumaron dos hernias discales que la obligaron a dejar su trabajo en la hostelería. He trabajado siempre en hostelería, un día me quise levantar de la cama y no pude. Entonces el sueldo de su marido se convertía en el único ingreso de la casa y tocaba elegir. En esa mesa que tienes ahí detrás íbamos acumulando pues facturas y facturas y facturas que se iban pagando pues por orden de que me van a cortar el gas, que ya lo han hecho una vez, me van a cortar el agua. Un golpe de suerte la devolvió al mercado laboral hace 6 meses. Pide comprensión a los bancos para que frenen el embargo y renegocien su deuda, superior a los 170.000 euros. Digo, pero si me estáis diciendo que vosotros no queréis pisos y que yo quiero pagar, o sea, a ver, explicarme, ¿con quién tengo que hablar? De repente ya te ves cogiendo las cajas y metiendo tus cosas dentro y mirando para las paredes y diciendo, Dios mío, ¿dónde vamos? Que no somos solos, que tenemos una niña aquí con 12 años. Se muestra más que agradecida a Stop Desahucios. La plataforma se ha convertido en su principal salvavidas y con su colaboración, dice, seguirá luchando. Desde las 4 de esta tarde y hasta el 1 de julio no se podrá pescar pulpo en Galicia. La veda servirá como periodo de transición porque cuando termine se va a poner en marcha el nuevo plan de explotación de esta especie. Un plan trazado por la Consellería do Mar que no ha sido bien recibido en el sector. El punto más polémico que desde Cabo Silleiro hasta Corruedo, es decir, en las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa, habrá que retirar las nasas a diario. Habrá puntos de descarga específicos y horarios establecidos, con un tope de 30 kilos por barco hasta el mes de noviembre. Y seguimos hablando de pesca porque este vídeo que están viendo tiene ya miles de visitas en internet. Su protagonista es José Iglesias, un pescador indignado por las cuotas impuestas desde la Unión Europea. Los antepasados nunca tuvieron que tirar un pez a mar. Este es nuestro futuro.
Este é o noso futuro. Por que as amas de casa teñen que ir ao supermercado e non poden comprar unha puñetera sarda cando un país que está espeso? Onde coñín 300 kilos estiven que tirar ao mar? Oxe, ven aquí a outro sitio. Hoy nos hemos metido en las entrañas de un sector en crisis, el naval, con el futuro de Navantia en entredicho. Echamos un vistazo a su época dorada y recorremos unas instalaciones que, a pesar de todo, son todavía un referente mundial. Cruzamos las murallas militares para hacer un recorrido por una historia que nació al abrigo de una ría muy particular. En el siglo XVIII llega a Ferrol algo que va a cambiar la historia por completo, que es la construcción tanto del arsenal militar como de los astilleros. La ciudad de Ferrol, que era un pequeño pueblo, en solo 4 años pasa de 1.500 habitantes a 4.000. Nos encontramos fragatas de última generación en un arsenal del siglo XVIII. Estas fragatas son las fragatas F-100, ¿vale? Tienen un radar que tiene un alcance de 500 kilómetros. Tienen una tripulación permanente. Las últimas misiones que han hecho las fragatas F-100 han sido contra la piratería. Unas instalaciones que nacieron hace 300 años y que convirtieron a los astilleros de Ferrol en un referente mundial. Estamos delante ahora del dique de la Campana, que fue, como ya digo, la revolución en su época. Era el dique más grande que había en toda España. Las instalaciones de Navantia se extienden por más de 1 millón de metros cuadrados cargados de momentos históricos, caras y cruces de un sector ahora en crisis. ¿Te das cuenta del tejido industrial que tuvo Ferrol y que, por desgracia, ahora mismo no lo hay y sería importante recuperarlo? Las instalaciones son impresionantes y que es una pena que todo esto pues, se deje perder pues, por temas económicos, crisis, política, todo. Lo que tenemos y creo que no sabemos explotarlo realmente. El corazón de Ferrol, porque Ferrol vive gracias a la construcción naval, ¿no? Un recorrido por el pasado y el presente con la mirada puesta en el futuro. En pleno pulso entre Rajoy y sus varones por el reparto del déficit, hoy el Partido Popular ha querido mandar un mensaje de unidad. Lo ha hecho en la interparlamentaria del partido, en Salamanca. La número 2 de los populares ha hecho un llamamiento al diálogo y ha dicho que confía en que finalmente se alcanzará un acuerdo sensato entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Y es verdad que cada lugar tiene su idiosincrasia y es verdad que en cada comunidad autónoma tenemos nuestros objetivos. Podemos hablar de muchas cosas y podemos tener opiniones diversas en otras. Pero hay algo que no es negociable, y no es negociable la recuperación económica de nuestro país y apoyar al Gobierno de España para que saque a España adelante. Eso no es negociable. Eso no es negociable. Aunque con alguna excepción, el presidente de Extremadura, Monago, ha querido aclarar que el PP no es una secta y que, por lo tanto, cada uno tiene su propia voz y su propia opinión. Yo no estoy viendo esa división, ¿eh? Tenemos evidentemente unos intereses de comunidad autónoma y por lo tanto es normal que haya discrepancias. Formamos parte de un partido, no de una secta. Desde luego a nosotros no nos dirige nadie, ni nadie nos da instrucciones a la hora de hacer cada uno de nuestras valoraciones, ¿no? Yo creo que estamos ante una polémica totalmente estéril y créame que, como ha dicho muy bien el presidente del Gobierno de España, todos al final llegaremos a una solución de consenso satisfactoria para todos. Ayer pasaba su primera noche en prisión, esta tarde ha salido de la cárcel madrileña de Soto del Real tras depositar sus abogados la fianza fijada en 2,5 millones de euros. El juez sostiene que existen indicios de responsabilidad criminal por parte de Blesa en la compra del City National Bank de Florida, un negocio que pudo acarrear pérdidas superiores a los 500 millones de euros. Acusa al banquero de delito societario, falsedad en documento público y apropiación indebida. El que le tiende la mano y le saluda cariñosamente es el que le encumbraría a la presidencia de Caja Madrid. La íntima amistad que une a Blesa con Aznar se fraguó entre pizarras. Juntos estudiaron la oposición para inspectores de Hacienda y compartieron ideas en la FAES, el laboratorio de Aznar. No me pedís a darme antes de tiempo, que no. Y una de esas ideas se hizo realidad cuando este llegó a la Moncloa, la de promover a Blesa de abogado anónimo a director de la segunda caja más importante de España.
Hoy el conocido como banquero de Aznar provocaba sorpresa en la familia popular. Yo no la esperaba. No había imaginado. ¿No? Y silencio. Bueno, ¿se hubieran imaginado un banquero en la cárcel como el señor Lesa? Gracias. Señora Arenas. Gracias. Una decisión judicial que hay que respetar. Uy, eso son las cosas de los jueces, ¿no? Pues una decisión judicial. Los jueces deciden respetar las decisiones de la justicia. Blesa, presente en la boda de la hija de Aznar, tiene ahora en vilo la suya propia, prevista para el 8 de junio con Gema Gámez, empleada de Caja Madrid. La Audiencia de Palma ha decidido rebajar la fianza a Iñaki Urdangarín y Diego Torres de los 8.200.000 euros que debían depositar. Se les va a descontar el IVA, así que la cifra quedará un poquito por debajo de los 6 millones. Ha sido el único recurso presentado por ambos estimado. El abogado de Urdangarín consideraba que la fianza era desproporcionada. Hoy ha fallecido en la cárcel y a los 87 años el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla. Estaba condenado a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad. Bajo su régimen, entre 1976 y 1981, desaparecieron 30.000 personas. Se le acusa de secuestros, torturas, fusilamientos y de ser el responsable de los conocidos como vuelos de la muerte. Arrojaban a los detenidos desde aviones al Río de la Plata cuando todavía estaban vivos. Videla admitió muchos de sus crímenes, pero nunca expresó arrepentimiento. El pasado verano fallecieron en España 186 personas ahogadas. Una cifra alarmante para un país que vive, entre otras cosas, del turismo. Disponer de un servicio de socorrismo sigue siendo determinante para evitar desgracias en el mar. Los ayuntamientos de Galicia están eligiendo estos días a sus héroes. Comienza la carrera por hacerse con una de las 40 plazas de socorrista en las playas de A Coruña. Lo que hacen es una distancia más o menos de 200 metros corriendo, van nadando con flop y aletas en la boya, tienen que hacer cliquear el flop como si trajeran a una persona rescatándola y vienen otra vez a la línea de salida. Una dura prueba que hoy el estado de la mar ha complicado un poco más. No, bueno, la verdad estoy pensando a ver si encuentro la boya porque eso, estaba lejísimos y bueno, nada. Empezar en aguantar y a ver si llego y ya está. Pero toda preparación es poca para un trabajo en el que está en juego salvar vidas. O ano pasado fixamos moitos simulacros durante o verán, por se podía pasar algo. A xente pensa que chegar á playa, botar 8 horas ao sol, non faz nada, pero bueno, tes na túa responsabilidade vidas, entonces queres que non é un traballo moi sacrificado. Llevan preparándose mucho tiempo porque esta es una gran oportunidad de encontrar un buen empleo, aunque solo sean 3 meses. La crisis ha cambiado el perfil de los candidatos. El socorrista antes era estudiante de 20 años que venía a trabajar en verano y ahora aumentó la edad en la que vienen a trabajar. Con todo, superar con éxito la prueba física no asegura el trabajo. Por delante tienen un examen psicológico y una entrevista. Eso sí, todos esperan que los bañistas no les obliguen a mojarse. En pleno 17 de mayo y con el verano supuestamente a la vuelta de la esquina, parece que el buen tiempo se resiste a llegar. En plena autovía de Lugo, una tromba cogía por sorpresa a muchos conductores. En el kilómetro 8 de la A6, la acumulación de granizo provocó varias incidencias, con un total de 6 vehículos implicados. Varias personas resultaron lesionadas, aunque ninguna de gravedad. No es el coche fantástico, ni mucho menos, más bien calculó mal las distancias y se quedó volcado en pleno peaje en Vilaboa, Pontevedra. Operarios de la grúa y de la Guardia Civil ayudaron a devolver al vehículo a su posición original. El coche que venía justo detrás pagó las consecuencias de la maniobra. La lluvia que sin duda está jugando una mala pasada en la carretera. Vamos a ver cómo se presenta el fin de semana. Xavier Fonseca, nuestro hombre del tiempo, nos lo cuenta. Buenas noches. El tiempo este fin de semana presentará pocos cambios porque Galicia continúa bajo la influencia de una borrasca y además con aire frío. Las lluvias el sábado serán generalizadas, pero serán más intensas y frecuentes en el norte de la comunidad y además ocasionalmente acompañadas de granizo y tormenta y con una cota de nieve por encima de los 1.200 metros de altura. El domingo mejorará ligeramente la situación, seguirá lloviendo, pero de forma más ocasional. Eso sí, tanto un día como otro, las temperaturas seguirán siendo bajas para esta época del año. El martes llegará el buen tiempo.
Y ya está en Santiago de Compostela, acaba de aterrizar el cardenal Tarcisio Bertone. Fue quien estuvo al mando del Vaticano desde la renuncia de Benedicto XVI hasta que se nombró al nuevo Papa Francisco. Bertone ha viajado hasta Galicia para participar en la ordenación del arzobispo ourensano Fray José Rodríguez Carballo. Mañana sábado el cardenal celebrará una misa en la cripta del apóstol Santiago. Santiago, que hoy ha centrado la atención del mundo de la cultura, el Día de las Letras Galegas, homenajeaba por primera vez a un dramaturgo, Roberto Vidal Bolaño. Cómico, crítico y rebelde, se le considera el artífice de la modernización del teatro gallego. Un compostelano nacido en los años 50, que además creó la primera compañía profesional en Galicia. Hoy recordamos su figura a través de su hijo, Roy. Vidal Bolaño era un compostelano de Vista Alegre, por lo tanto de barrio, que acabó siendo un dos homes, una de las personas más importantes del teatro galego, ¿no? Su sentido de humor, a ironía con que vi las cosas, o sentido de ritmo cinematográfico, fan que las cosas que nos contan en su teatro funcionen de una manera muy, muy divertida, muy amena. Ponme permitir hacerles unas cantas monadas. Pero siempre está o su carácter de denuncia, su carácter crítico. Por eso también ese nariz de payaso, ese nariz vermello. O do nariz es otra cosa. O nariz es una manía que vende. Él puso para denunciar unas cosas que a él le pasaran en la vida real, para denunciar un veto que tuvo de la Consejería de Cultura de aquel momento, para denunciar una falta de apoyos de sus compañeros. Como que eso va a convertir en una icona, casi como las gafas de Castelao, ¿no? O el sombrero de Manuel Antonio. Que él fue o primero indignado. Después gusta decir que no es que fuese indignado, es que era digno. Seguís en activo, estaría haciendo teatro muy actual, con bastantes mensajes, evidentemente, de indignación y de dignidad. Pues sea de Vidal Bolaño o de cualquier otro autor, leer un libro será una buena opción en este fin de semana lluvioso, así que cojan bolígrafo y papel porque estas son las recomendaciones literarias en gallego de una librera que lleva un cuarto de siglo al frente del negocio editorial. Este de cartéis de Vidal Bolaño, que está se vendiendo bien, que é un libro sobre cartéis de teatro. Esta novela de Manolo Rivas que vai un pouco sobre a súa vida está moi ben escrita e moi fácil de ler e tamén se vende moi ben. E este de Ardalén, que é un libro de cómics de Miguel Anxo Prado, Infiltrados, que é un libro que está esgotado. Recomendación persoal, o único que queda é o amor, está aquí. De Agustín Fernández Paz, que é un libro moi bonito, a mí personalmente me gustou moito e que está moi ben escrito. La festividad del Día de las Letras Galegas comparte hoy celebración con Internet, porque hoy también es el día dedicado a la red de redes con curiosidades como la historia de ese chino que después de 23 años ha conseguido reencontrarse con sus padres biológicos gracias a una aplicación web. Pero la pantalla y el ratón también tienen su lado perverso. Por eso, la plataforma Pantallas Amigas ha colgado estos consejos en formato animado, un recurso didáctico para las edades más tempranas con vistas a evitar problemas como el ciberbullying, la extorsión o el ciberacoso y para saber cómo podemos garantizar nuestra privacidad y seguridad. Nosotros nos marchamos ya. Recuerden que la próxima cita con las noticias aquí en VTelevisión mañana a partir de las 9. Adiós.